El principal asesor de Ucrania dijo este jueves que la nación, que viene en guerra con Rusia desde 2022, está satisfecha con el resultado de la cumbre de la OTAN en Washington. Adriy Yermak es jefe del gabinete del presidente ucraniano y dijo que el próximo paso debería ser una invitación a Ucrania para unirse a la OTAN. Anteriormente había pedido el fin de las restricciones impuestas a la utilización de armas aliadas contra objetivos en el interior de Rusia, diciendo que supondría un cambio en la lucha en esta guerra armada.